rechazas lo que necesitas. Las áreas de nuestra vida en las que resistimos un cambio son las áreas donde más desesperadamente necesitamos que actúe Dios, porque esas áreas revelan que nosotros realmente necesitamos algo que estamos rechazando. De eso hablaremos en este amaneciendo. Comencemos. Muy buenos días, bendiciones, gracias por acompañarme una vez más en otro amaneciendo. Gracias por su fidelidad continua en cada programa para con nosotros. Hoy quiero poder estar hablando sobre un tema bien especial y es el rechazo a lo que necesitamos. ¿Por qué razón? Dice la Biblia, en algún momento Agar sale huyendo de su sierva Sara y se detiene frente a un pozo. Allí llega el ángel del Señor y le dice, ¿qué haces aquí? ¿De dónde vienes y de dónde vas? Y ella empieza a dar justificaciones, me voy porque mi sierva me oprime. Y curiosamente el ángel del Señor le da una orden que ella no quiere oír, pero que es lo que ella necesitaba. Ella andaba huyendo de la autoridad y la autoridad era lo que ella necesitaba. Es por esa razón que el ángel le dice, regresa y ponte allí debajo de la mano de aquella autoridad tuya. Yo voy a bendecir tu hijo, pero regresa. Ella estaba rechazando lo que más necesitaba. Ella andaba huyendo de lo que necesitaba. Y con esto yo no estoy obviando que la actitud de Sara fuera la incorrecta. No, no. Estoy hablando de Agar. Y esto me lleva a poder desarrollar con usted un tema. Usted rechaza lo que más necesita. La mayor cantidad de personas que rechazan la paternidad espiritual es porque necesitaron un padre en lo físico. Rechazan lo que necesitan. No, yo no puedo llamarle padre porque no tuviste uno. No, yo no puedo llamarle madre. Hay algo dentro de mí que no me nace porque no tuviste una, o la que tuviste, tuviste una mala experiencia o una maternidad que no fue realmente el diseño de Dios. Cada área de lo que usted rechaza es realmente lo que usted necesita. Cuando alguien rechaza el amor es porque lo necesita. Cuando alguien rechaza un abrazo es porque lo necesita. Por ejemplo, cuando alguien rechaza la celebración de un cumpleaños es porque nunca lo tuvo o los que tuvo fueron tristes y es lo que necesita. Esto me lleva a pensar que las cosas que rechazamos es realmente un indicador de las cosas que necesitamos. Las áreas de nuestra vida en las que resistimos el cambio, en las que resistimos la presencia o el recibir de alguien, son aquellas áreas en las que le decimos a Dios no queremos que actúe. Dios no puede actuar en un área en que no se le entregue a Él. Hay límites, el Espíritu Santo no quebranta los límites que nosotros podemos. Por eso el Espíritu Santo no va a poder fluir en áreas que tú le impidas fluir. Hay veces que Dios manda a un hombre a traer algo a tu vida y tú detienes el fluir del Espíritu Santo. Una de las cosas que más me costó entender sobre la paternidad espiritual es que una persona o ministerial, para poderle decir de alguna manera, es que la persona rechaza lo que necesita. Alguien que tuvo una paternidad dañada, pues ausente o sencillamente un mal ejemplo o muy sufrida, va a tender a rechazar la paternidad espiritual. ¿Por qué? Porque hay un código en el alma donde usted rechaza lo que necesita. El vacío de algo convierte un escudo, impide que lo que usted necesita para llenar ese vacío entre. Por ejemplo, alguien que fue traicionado necesita a alguien en quien confiar para reparar esa confiabilidad. Pero el traicionado tiende a cerrarse y decir, yo no voy a confiar en nadie. Entonces está rechazando lo que necesita. Y esto me llama la atención. ¿Qué tú rechazas? Porque lo que tú rechazas evidencia lo que tú necesitas. Muchas veces rechazamos el amor o la administración o la consejería o el tener un pastor. Rechazamos la autoridad. Y cuando rechazamos la autoridad, estamos escondiendo la rebeldía, áreas que nos hacen rebeldes. El ángel le dijo a Agar, o sea, ante mí no te puedes justificar con lo que tu sierva, tu señora hace. Ante mí yo sé lo que hay en tu corazón. Regresa y ponte sumisa. Regresa y en otras palabras, sujétate. Regresa porque estás huyendo de la autoridad y este no es el tiempo de tu salida. Hermano, muchas veces huimos a lo que necesitamos, muchas veces rechazamos lo que realmente necesitamos. Y cuando lo hacemos, lo que estamos evidenciando es la carencia y la necesidad que hay en nuestra alma. Esas áreas que realmente necesitamos una intervención divina, pero que estamos intentando con toda la fuerza de que Dios no llegue ahí, de que Dios no trate con esas áreas, de que Dios no llegue a nuestras vidas y de que Dios no funcione en esas áreas.
No hay nada más hermoso que rendirle las áreas de tu vida al Señor y decirle al Espíritu Santo, te doy libertad para que operes, para que trabajes, para que cambies, para que reestructures mi interior. El Espíritu de Dios jamás trabajará en las áreas que tú no le rindas. Por eso hoy es un día para que te autoexamines. ¿Qué área en mi vida he estado rechazando? ¿Qué áreas en mi vida he estado diciendo esto no lo quiero? Y hay una defensa a eso. Porque esas áreas son las que realmente evidencian de que hay una necesidad en ti. Gracias por estar con nosotros en este programa. No te vayas sin reaccionar, sin comentar y por supuesto compartir. Nos vemos en otro programa de Amaneciendo. Bendiciones.